a esta presentación promocional del rito Inca Huarachico, un rito guerrero ancestral desde tiempos inmemoriales, de aquellas épocas ancestrales incas, y que hoy día, en este marco tan impresionante, y gracias al apoyo de PROMPERÚ, de los valores de Duque, del gobierno de la región Cusco, de la municipalidad de Cusco, vamos a hacer la presentación promocional de esta fiesta inca que celebramos el tercer domingo del mes de septiembre de cada año, en la explanada de Sacsayhuamán. Y en primer lugar vamos a presentar al señor David Alfaro, subdirector de Turismo Interno de PROMPERÚ. Huarachicuy nos enseña acerca de nuestro pasado y de nosotros mismos. Huarachicuy es una experiencia que debemos enlazar con el turismo vivencial que estratégicamente como PROMPERÚ queremos promover. Por esas dos razones, Huarachicuy puede convertirse en un turismo sostenible. Por todo ello, PROMPERÚ agradece el esfuerzo del glorioso Colegio de Ciencias de la Ciudad de Cusco, así como el Gobierno Regional de Cusco, por invitarlos y compartir con nosotros este lanzamiento de esta fiesta. En Cusco hay dos 12 significaciones que ya constituyen parte de la cultura viva, que viene siendo promocionado a nivel turístico. Uno es el Itiraimi y el otro es el Huarachicuy. Ambas festividades se significan en Sacsayhuamán, por autorización del Instituto Nacional de Cultura, que ha valorado y ha visto que son parte de la cultura viva. No solamente es la cultura, pues los monumentos arqueológicos e históricos que encierra nuestra ciudad, sino también nuestra cultura. Entonces, este Huarachicuy es prácticamente es una remembranza de una fiesta que se realizaba en la época de los incas. No es una invención. No tengo que tener las fuentes en cuanto a los cronistas que describen esta significación. Entonces, es un nuevo producto turístico en el mes de septiembre que se va a significar nuestra ciudad. El profesor Rodolfo Montúfar Serrano, gerente general de la empresa Huarachicuy, de conocer rápidamente cuál es la estructura orgánica de esta nueva empresa. Tiene un directorio con sus órganos de asesoramiento, sus gerencias de la organización, gerencia artística, gerencia logística y la gerencia de marketing, cada uno con sus respectivas áreas. Es donde, dentro de ello, los accionistas están conformados por los profesores, los padres de familia y los alumnos. El paquete que ustedes están preparando incluye transporte desde algún punto específico hacia la explanada de Sacsayhuamán. Dejamos la libertad de cada agencia de cómo realizar su, ¿no? Pero no tenemos terminales o zonas, terminales intermedios especiales o muy particulares para el evento, no será. O sea, tenemos ahora, por la configuración de la ciudad de Cusco, los buses grandes no están ingresando al centro histórico de la ciudad. Entonces están ubicados generalmente en la calle Sánchez, precisamente por donde los buses de turismo van a transitar. O sea, no viene ningún inconveniente para que las agencias de viajes utilicen su propia infraestructura vehicular y con buses de 30 asientos, de 15 a 30 asientos menores, puedan hacer el desplazamiento. No hay ningún problema. En caso de que se suscite algún tipo de emergencia con los turistas fuera de salud, si cuentan con algún tipo de servicio. Sí, efectivamente, nosotros tenemos varios módulos en la misma explanada, debidamente equipados para los primeros auxilios, atención médica. Tenemos personal paramédico a través de instituciones, Ministerio de Salud, E-Salud, la Compañía de Bomberos, la Policía Nacional, incluso la Policía de Carreteras, porque todas las rutas de SAPI, de circunvalación, ustedes van a ver que en los tramos están controlados con la Policía de Carreteras, la Policía Nacional, de tal manera que cualquier contingencia, cualquier emergencia que se presente, lo atendemos inmediatamente. Yo les agradezco también a nombre del Colegio Nacional de Ciencias.